Los pasos. Todas las unidades de combate, excepto los oficiales y las fichas aéreas, tienen tres pasos. Estos pasos irán disminuyendo a medida que vayan sufriendo bajas. La pérdida de pasos afecta tanto a la moral como a la potencia de fuego de la sección. Una vez llegado al tercer paso, la ficha será eliminada. Apilamientos. Hasta un máximo de 9 pasos de secciones del mismo bando y un número ilimitado de oficiales pueden ocupar un mismo hexágono. En este sentido, recordemos que una ficha sin ningún tipo de daño tiene 3 pasos. Los marcadores. El juego incorpora varios tipos de marcadores que nos ayudarán a poder llevar el control de lo que sucede durante una batalla. Veamos un ejemplo de los distintos marcadores. Localización. Una sección puede ver todos los hexágonos del tablero que estén en su línea de visión. Sin embargo, para que una sección pueda ver a otra, esta debe de encontrarse en su línea de visión y además estar a una distancia máxima. Más allá de esta distancia, la unidad no podrá ser vista ni identificada. La posibilidad de localizar a una sección depende de su tamaño y del tipo de terreno en que se encuentra. La tabla de localización determina la distancia máxima en hexágonos a la que una sección y un tipo determinado puede ser visto por otra. Línea de visión. Para que una sección pueda ver a otra sección enemiga, además de tenerla a una distancia igual o menor que la indicada por la tabla de localización, deberá poder trazar una línea recta sin bloqueos. Línea de visión plana. Los hexágonos de bosque, arboleda, edificio disperso, área edificada y colina a su misma altura bloquean la línea de visión. Existen algunas condicionantes que bloquean también la línea de visión que se detallan en el libro de reglas. Línea de visión en pendiente. La línea de visión en pendiente es aquella en la que el hexágono de origen y el hexágono de destino se encuentran a diferente altura. En este ejemplo, estas dos unidades se pueden ver mutuamente. El cuadro verde nos indica que son unidades de infantería o AT de pequeño tamaño. Estas dos fichas se encuentran en un terreno despejado y por lo tanto, según indica la tabla de localización, pueden verse a 7 hexágonos si el objetivo no se ha movido o a 10 si ya se movió. Veamos otro ejemplo. La unidad americana se encuentra en un nivel por encima de la unidad alemana y en cresta. La unidad alemana está sobre terreno despejado a una distancia de 6 hexágonos de la unidad americana y ya se movió. Según la tabla de localización, la unidad alemana una vez movida podrá ser localizada si está dentro de 10 hexágonos de distancia. En este caso tenemos que recordar que la unidad americana se encuentra a un nivel por encima de la unidad alemana. Y por lo tanto, sumaremos 1 a la distancia necesaria para poder localizar al enemigo. Por lo que en este caso también, la unidad alemana podrá ser vista a una distancia de 11 hexágonos.